chicos, y bienvenidos. Estamos en un nuevo capítulo de Slagido. Estamos con Tirenka también. Y hoy vamos a hacer un nuevo challenge. Hace ya un tiempo, hace ya por lo menos casi una semana que no veníamos de Slagido, perdona chicos, pero hemos estado muy liados con los preparativos para irnos a Madrid Gaming Experience, que vamos a estar este lunes y el martes también por la mañana. Vamos, te incluye a ti, Tina. Bueno, pues lo dicho, chicos, vamos a empezar de nuevo con el Slagido 1. Todavía nos quedan dos, vamos a hacer el Axiker por pillar. Y hoy vamos a hacer el challenge de las babosas amarillas. Hemos hecho de las rojas y de las verdes. De las amarillas aún no. Y para completar de las amarillas, tengo que recurrir a una fusión. Porque aquí no tenemos más amarillas. Tenemos alguna que es naranja, como naranjita y demás. Pero bueno, vamos al modo aventura. Nos vamos al buscar babosas. Y vamos a ver si hoy conseguimos, chicos, llevarnos a la babosa que nos queda en esporas salvajes. O por el contrario, en la gruta de Oyang. No, sí, gruta de Oyang. O en Jerebon Cave. Nos quedan tres. Entonces, lo dicho, antes vamos a abrir cofre en esporas salvajes. Hacemos que Ribbon Camel y después volvemos a la cruzada Yang para abrir el último cofre. A ver si tenemos suerte y llevamos algo, ¿no, Tina? Sí. Vamos a ello. Ok, el primero es apertura de cofre, ¿vale? Aquí podemos tener toda la suerte del mundo o ninguna. Ya veremos, ¿vale? De acuerdo, normalmente no tenemos ninguna, pero a lo mejor. ¡Ay, madre mía! Ay, ay. Estoy liado todavía con el Slagido 2, tío. Lo que es la forma de funcionar de esto. De verdad, me tiene totalmente descolocado todavía, ¿eh? Vamos a ver. ¡Buah! Aquí van a salir. ¡Dios mío! ¡Mira las fusiones! ¡Mira las fusiones cómo salen! ¡Madre mía! ¿Cómo van las fusiones estas? A ver, Tina, hay que pensarlo bien. ¿Cuál abrimos? ¿Cuál empezamos abriendo? ¿Izquierda? Así del tirón, izquierda. 3, 2, 1. ¡No! Hoy no nos llevamos a ver Shatter tampoco. Bueno, igual nos lo llevamos mañana, ¿eh? Mañana podremos volver a intentarlo. Mientras tanto, vamos a la Jerrymon Cave, donde tenemos 15 combates. En este caso, de esos 15 serán 12. Los otros 3 serán cofres. Y después abriremos un cofre más en la otra, en la que nos hemos dejado antes, que era Gruta de Oyang. Ahí estamos. De acuerdo, que tenemos a Midas de la Gruta de Oyang, pero falta una más. Dicen que es Slack. Ahí, contaros por aquí. Vamos a ello. Empecemos, chicos. Vamos a ver. Aquí tenemos una de 4. Vamos a intentar hacer de 4, de 5, lo máximo posible, ¿vale? ¿Cómo? A ver, si me toca hacer una de 3, pues también haré una de 3. Tampoco, mira, aquí por ejemplo es una de 3, pero tengo a Electroshock ya también lanzada. De acuerdo, esto por aquí, otro Electroshock. ¡Madre mía, cómo se ha cargado de rápido! De acuerdo. ¡Se acabó! ¡Ahí, Berto! ¡Anda, que no hemos terminado rápido! Vamos al siguiente. Ok, abrimos. Y vamos al siguiente combate. Como ya digo, son 13 combates más 3 cofres más un cofre más que terminaremos cuando hayamos salido de esta ruta. Y a ver, vamos contra Flame. Vamos, tira. A ver, aquí puedo hacer una de 4 como mínimo. De aquí, mira, hay una de 3 aquí en esta parte. Es que claro, es difícil. Mira, hacemos una de 5 aquí en esta parte. Después, aquí podemos mover este. Hacemos una de 4. Y... ¡buah! Otra de 4. Otra de 4. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Tini! ¡Madre mía, Willy! Ok, tenemos... ¡hostia! Tenemos que cargar lo que sea ya, ¿eh? Vale, menos mal, lo tenemos. Porque ahora se va a dedicar a lanzar todo lo que tiene. Aunque tampoco tenía nada, por eso no nos ha lanzado nada. Pero bueno, vale, mira, ahí está, perfecto, qué buena eres. Lanzamos esta por acá. ¡Ey! Que menos mal que estabas tú ahí. Y se acabó. Terminamos el segundo combate con 40 segundos, que no está nada mal. Y vamos al tercero. Ok, nena, vamos a ver. Ok, nena. ¿Qué tenemos por aquí? Pero tenemos nena. Encuentro número 3. Nena. Ya, pero tú eres nena. Shockwire. Ok, vamos allá. Vamos a por él. Tenemos una de 4 para empezar. Por aquí podemos hacer una de 5. Así rapidito. Aquí podemos hacer otra de 5. Perfecto. Madre mía, qué rápido es. ¡Madre mía, Willy! De acuerdo. Pues, perfecto. Ok, aquí podemos hacer otra de 4 por aquí. Por aquí hacemos una de 3 y rapidito. Hace falta cargar a Electroshock lo antes posible, ¿eh? A ver si conseguimos terminar de cargar la Electroshock. Vale, está Electroshock. Electroshock está ya, ¿eh? De acuerdo. Vale. Una de 4, podéis ver una de 5 porque al final cayó una, pero bueno. Por aquí hacemos otra de 4 y tenemos. Cuidado con esa, ¿eh? Ahora tenemos que tener algo preparado para lanzar. No tenemos
nada. Pues sí que lo tenemos. Sí que lo tenemos. Mira, 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 mira cómo va. Mira cómo va. Mira cómo va. Y no se la ha cargado, tío. ¿En serio? ¿Cómo no se la ha cargado? Pero si... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que nosotros hagamos lo que hemos hecho y no lo hayamos cargado, tira? No sé, no sé. ¿Tú cómo te lo comes, tira? Madre mía, bueno, pues 50 amarillas más. Mira, a veces eres un poco cortarrollos, ¿vale? Yo digo, ¿cómo te lo voy? Yo no me lo comí. ¿Qué es eso? Yo no. ¿Aquí qué? ¡No! ¡Una de 5! Vale, aquí te dedico. Cuidado, cuidadín. De acuerdo. Ok, tenemos esta casi cargada, Tú, perro, deja de hacer gamba. Vamos a ver. Es que tengo a mi perro haciendo gamba como siempre por aquí al lado. Vamos a ver. Uy, una de 4. Podría haber sido una de 5, pero bueno, es una de 4. Esto por acá, vale. Lanzamos electroshock. Vamos a cargar esto un poquito más. Esto de curación que no me hacía falta. Vale, esta la tenemos y ahora. ¡Uy! Tenemos plan maestro. Tenemos plan maestro ahora para cuando llegue. Muy bien. De acuerdo. Ahora lanzará, la lanzará, algo para que como está electrocutado ahora mismo no lanza nada. Pero lanzará enseguida. Ahí está. Y va todo junto. Se acabó, chicos. Se acabó el fin del mundo. Pues no, sí. Sí lo es. Que somos unos cracks. ¿Tú sabes que somos unos cracks? Somos unos cracks, no sé. Somos unos cracks, aunque no sepas porque yo soy más crack. Pero somos unos cracks. En conjunto somos unos cracks. ¿De qué te ríes? Es que somos unos crack, pero yo soy más crack. De acuerdo, chicos, pues vamos allá. ¡Ay, no! Bueno, es una de 4. No, porque es una de 4 igualmente, amiga. Así que yo no la he liado. De acuerdo. Ah, bueno, que este es el cofre, es verdad. De acuerdo, pues. Pues nada, vamos a por el cofre, chicos. 19 segundos en abrirlo. Ahora elijo yo. Que ahora elija yo. Y ahora me obligas tú a elegir a mí. Pues centro. ¡No! A la derecha, tío. Vaya, Manu. Yo confiaba en ti. ¿Cómo lo has liado, Porque tú me has obligado a mí a lanzar cuando yo confiaba en que lanzaras tú. Es que la cogieras tú. Claro. O sea, al final tú eres la culpable. Que la liara yo, ¿no? Cosa es que yo la lié. No. Yo confiaba en que tú la consiguieses. Pero tú me has obligado a mí a que yo la coja. Sí. Y al yo cogerla. Oye, perro, deja de gamba. Quítale su herramienta de gambeo que tiene ahora mismo. Vale, continuamos. A ver, mira, tenemos esta lanzada ya. De acuerdo, vamos a cargar un poquito a la fusión. A la fusión, ¿vale? De acuerdo, mira, aquí tenemos una de 5 preparada. Listo, y ahora, lanzamos esto por aquí. Esto por un lado, Esto es totalmente necesario, tía. Tú sabes que necesario es, ¿vale? Entonces, esto por acá. Oh shit. Me la como, da igual. Es una pequeña. Yo me las como sin problema. Porque, tío, me está lanzando un montón, Y yo, para allá. Oh, Dios mío. Vale, de acuerdo. Dacog. Nada, esta se la va a comer él. Porque aunque lance una pequeñita, pues le lanzo la pequeñita y pues la come y punto, ¿vale? Y ahora que está aquí así ya en plan, oye, ya tú sabes, pues le lanzamos esto y esto y se acabó. Ya se ha acabado, ya no tenemos que hacer nada más. Porque acabamos de vencer en 1 minuto 13, que hemos tardado un poquito más de la cuenta. Pero bueno, Manu, ¿has tardado tú más de la cuenta? Claro, porque tú no has tocado nada. No digas que yo no te dejo, Tina. No suelte la excusa, que después me hacen sentir mi culpable. Mis suscriptores se piensan que es que yo no te dejo a ti jugar. Y eres tú la que esta vez, pues no te ha dado la gana de tocar la pantalla. Así que, ¡no! Este va acá. ¡No! ¿Qué hace? Que la ha liado por tu culpa, ella me ha puesto nervioso. ¿Que me pones nervioso? Madre mía. De acuerdo, esto por aquí. Tenemos otra de 4. Por aquí hacemos otra de 4. Venga, tú dale. Bien. Una de 4 por aquí. Mira, esto va a avanzar ya. Sé que no está a tope. Pero así electrocutamos. Evitamos que pueda dispararnos nada más. Y nos evitamos los tiros que nos ha pegado. Que también es verdad. De acuerdo, perfecto, tira. Venga, esto por aquí, tenemos otra de 5. Y ahora cargamos a Electroshock. A ver si terminamos de cargarla ya de una vez. Vamos con Hypnogrip. Hypnogrip está, Hypnogrip está. A ver. Esto también lo tenemos. Mira. ¡Ay, no lo zapamos!
no lo tapamos, la acabamos de dejar en bragas. Bueno, tú sabes. A ese amiga la hemos dejado en braguitas. De acuerdo, vamos a ello. Perfecto, 5 por aquí. Vamos con una de 4. ¡No! ¡Una de 3! Quería hacer una... Da igual, quería hacer una de 4, no me ha salido, pero no lo hemos cargado. Es más, no tenía ni que disparar. Se ha empezado a morir solo, ¿sabes? De acuerdo. Continuamos, chicos, vamos al siguiente combate. Esta vez nos toca el encuentro número 8 contra Mei-Ling. No, no es Mei-Ling, es Traxi. Peque. Ah, es verdad. Ah, tú no te lo sabes. Déjame. No te lo sabes. Oye, yo juraría que era Traxi este, ¿eh? Pero bueno, no importa. Hacemos una de 5 por acá. Aquí hacemos otra de 5. Aquí hacemos otra de 4. Madre mía, Willy. Venga, que está por aquí. Madre mía, Willy, que tienes toda la mano delante. ¿Cómo tengo toda la mano delante? No veo. ¿No ves? Hoy no ves. No ves. Oye, Manucraft, yo no veo. Oye, Manucraft, no veo. Vamos a ver. Esto para acá, tenemos una de 4. Por aquí vamos a hacer. Mira. Mira. Porque te da cuenta, pero si no la iba liando. ¿Qué va? No. Hombre, si uno no se da cuenta, siempre la lía, ¿sabes? Pero es que la iba liando. Pero, ¿qué me cuentas, Tina? Pero, ¿qué me cuentas, Tina? Mira cómo la lía, mira cómo la. Madre mía. ¿Cómo la ibas liando? Hasta que te has dado cuenta, que si no la ibas liando, ¿eh? Le ibas liando, menos mal que te has dado cuenta. ¿Copiando? ¿Qué me estás copiando? Vamos a ver. No, estoy haciendo una sátira de ti. Y es algo completamente diferente. Cuando te metes con alguien y repites lo que dices solamente para con el motivo de meterte con alguien, no lo estás copiando, te estás metiendo con alguien. Entonces, sí, me estoy metiendo contigo, te estoy haciendo bullying, sí. Es lo que hay. Es lo que hay. 1.25 y continuamos. Vale, abrió por aquí. Nos llevamos otro de estos que tenemos miles ya. Tenemos una colección ahí. Que es que ya, no sé, si se pudieran vender, por lo menos sacaríamos algo. Pero es que, madre mía, tenemos ahí de cosas de esas, de lanzadores y cosas de estas. De acuerdo, pues, venga. Una de 4. Una de 4 por aquí. Va. Vale, una de 4 por acá. La he movido porque he querido moverla. Vale, una de 4. No muevas en mi lado, Tina. Tú me has dicho que quieres tu lado, ¿no? Pues para tu lado. Para tu lado. Ok, venga, lanzamos esto. Este es mi lado, ¿sabes? La mitad se comparte. ¿Cómo? Yo no comparto nada contigo. Nada, pero si tú me estás cogiendo a las mías. ¿Cómo? O sea, mira lo que estás haciendo. ¿Qué pasa? Me estás cogiendo de mi porque lado. Tú me la estás cogiendo a mí, entonces me veo la obligación de cogerla yo también para poder yo recuperarla, porque si no la puedo recuperar. Claro. ¿Qué? Madre mía, tira. De verdad, Tina, de verdad, Es que Vicky no dirige. ¡Ey! Vale. Nada, me la comí al final. Oye, que no me dejas disparar, No me dejas vivir a mí, a gusto conmigo mismo, con mi vida. Vale. Se acabó. Es que la tienes tú, tira. Es que de hecho. Toda la culpa la tienes tú. Vale, llevamos 10 ya, creo. Vamos a verlo. Ok, vamos al número 10. De acuerdo, nines, nenas, niños, niñas. Vamos a continuar. Es verdad. Vale, fusión. Voy a mi mano, como me gusta la fusioncita. Vamos a ver. 4 por acá. Y se acabó. Llevamos 3 veces ya con 19 segundos en los cofres, ¿eh? Esto es una señal. Mira, vamos a hacer 19 segundos, ¿vale? Vamos a hacer el pito gorgorito hasta que lleguemos a 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¡No! 19 más 1. El próximo va a ser más 1. Igual. ¿Y si es según el tiempo que tardas en abrir el cofre? ¿Y no nos hemos dado cuenta nunca hasta ahora? Esa teoría es nueva. Vamos a probarlo en el siguiente. Vale, entonces, el tiempo que tardemos en abrir, más uno. ¿Vale? Vamos a tomarlo así, a ver qué pasa. Como sea así, es que ya terminamos hoy.
Bueno, hoy no porque ya hemos abierto un cofre y ya no vamos a poder cogerla. Pero terminaríamos mañana. Chicos, hostia, ¿te imaginas que yo formulo la teoría perfecta de la relatividad en Luguirteril? Vete para tu lado. ¿Cómo que vaya para mi lado? Martina, ¿qué? No me quites de una de cuatro y me la acabas de quitar. No te la he quitado, se la he hecho tú solo. No, me la has quitado. De la fusión y me han mandado la fusión para el lado. Cuando tenía una de cuatro ya hecha. Vale. Una de cinco por aquí. Por aquí podemos hacer. Por aquí podemos. A ver, ¿cómo lo hacemos? Ariel. Ariel. Vale. Venga, lanzamos esto por acá. Esto, uy, el otro tenía que haber lanzado antes. Bueno, vamos a ponernos las manos a la obra. Porque la obra necesita manos para poder terminarse, ¿sabes? Obviamente. Si no, ¿qué obra se hace? De acuerdo. Que no me dejas, vete para allá. Vale. Lanzamos esto por aquí. Esto por acá. Y ahora, cuidado, cuidado. No, no. Tira, así que ya, déjame hacer la de 5, hombre. Madre mía, que me las quiere quitar, ¿eh? Solo sueñas con quitármela. Venga, va. Ok. Continuamos, chicos. Vamos al número 12. Muy bien, empezamos con una de 4. Por aquí tenemos una de 3. Otra de 4. Tira, ¿qué ves por ahí? Mira, yo veo una de 5, cuidado, Una de 4. Pues yo veo una de 5, cuidado, No me quita la de 5, No te la he quitado. Aquí de 4 no me la quita. Ya me ha quitado la de 4 a mí. Vale. Venga. Tira. Calla. Venga, dale. Vamos con nerviosa. Venga, vamos. Una de 4 por aquí. Una de 4 por acá, vale. Tenemos una para lanzar, perfecto, vamos a ello. Estoy en mi lado, no me digas nada. Dios, de verdad, ¿Qué me las quitas? Vamos, una de 4 por acá. Y tenemos esta, que vamos a lanzarla antes. Y después vamos con esta que puede ir ya. Ahí está, perfecto. Perfecto, nena. Ahí va esta también por aquí. Devuélveme la. Oh, madre mía, esa es tu nueva canción ahora. La nueva canción del verano. Venga, lanzamos esto por aquí, que esto ya va a acabar con todo, modificada. Ah, pues no, espérate que todavía. Bueno, va a acabar poco a poco con ella. De acuerdo, vamos, lanza esto. Acábalo ya, hombre, 1.19. De acuerdo, imaginaos que la teoría. Imagino que el 19 se repite, El 19 no para de repetirse, chicos. Seguro que tiene algo que ver con nuestra vida. Seguro que alguien intenta avisarnos de algo. Sí. O del fin del mundo. Niño. ¿Qué quiere ella? Que vaya a tu lado. Yo estoy en mi lado. No, no está en tu lado, no se está moviendo por tu lado. Venga. No te entretengas. Vamos. Ok, vamos. Venga, nena. Venga. No, me quité una de 4, ya. Ah, me ha quitado tú a mí. ¿Qué te he quitado yo? ¿Tiene que ir ya? Sí, se me la jodí. Venga. Vamos, lanzamiento. Nada, me ha quitado de 4. Que no te he quitado nada. ¿Sí? Estoy aquí en mi lado. ¿Me la has quitado? ¿Cómo te la voy a quitar? Si yo estoy en mi lado. Porque me la ha quitado. Si me quita la gema, pues me quita la de 4 que tengo que hacer. Ahí podría haber una de 4 y me hace una de 3, madre mía, Tina. ¿Cómo estamos hoy, de verdad, Tina, madre mía, cómo estamos, Vale, nos la comemos. Buah. Ok. Por aquí no tengo mucho que hacer. Y no grip. Puede haber movido solamente una y voy a tener la de 4 igualmente. De acuerdo. Vamos con. Venga. Tú ya sabes que sí, pero. Aparte de chincharte, también te digo la verdad. Ok. 1.24. Tina, qué lenta estás hoy, Uy, madre mía. Madre mía, qué lenta está Tina, de verdad, Me gusta cabrearla así.
De acuerdo, vamos al último combate, chicos. Y nos quedan dos combates por abrir. Y para poner en marcha nuestra teoría. Igual funciona, igual no. ¿Tú qué piensas? Que sí. ¿Que sí? Mía, que no ve. ¿Que va a funcionar la teoría de la relatividad Schlüteril? Sí, sí, mira. ¿Cómo ey, que? Ey, ey, ¿cómo ey, que? Ey, 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 ey. Había una de 5, tío. ¿Cómo la lía? Mira, es lo que hay. Si caen otras gemas que no son las que necesito, pues no es culpa mía. Caen así porque caen así. Madre mía, ¿cómo estamos, eh? Ya, no me vuelvas el bullying, eh. Hombre. De acuerdo. Una de 4 por aquí. Tenemos esta para lanzar. Perfecto. Ahora lanzamos esto, pero no tenemos nada que devolver si nos dispara ahora. Cuidado, eh. Y nos va a disparar. Y de hecho nos va a disparar y con todo lo que tiene. Y no vamos a tener para contestarle. No tenemos para contestarle, tío. Vale, nos la comemos. Nos la comemos, venga, no pasa nada. Esta nos la comemos, pero es por un bien mayor. De momento nosotros le hemos hecho más daño a él que él a mí, ¿eh? De acuerdo. No, ¿qué pasa, Manu? No te veo bien. Se me ha ido la cabeza, ahí ya se me ha ido la cabeza. De tres nada más, De la 4 para acá. Perfectio. De acuerdo, tenemos la electrochoga ahí a puntito. A ver si conseguimos lo que tenemos que conseguir. Cargar a Electroshock lo antes posible. Y si no, mira, lanzamos todo junto. Y... ¡no, no lo queremos! ¡Oh, madre mía! ¡Oh, shit! De acuerdo. 4 para acá. Esto para arriba, venga, sube. Ah, bueno, se ha muerto solo. Menos mal que a que le hemos lanzado al tiempo, pues empieza a hacer bastante daño, bastante pupita. Y ha funcionado. De acuerdo, pues nos vamos a por los cofres, chicos. Primer cofre, hay que contar el último tiempo cofre. El tiempo más uno, ¿vale? Lo que tardemos más uno en abrirlo. Venga. A ver qué tal, a ver si funciona la técnica. A ver si puedo llevarme un premio Nobel hoy por averiguarlo. A ver, 14 segundos, 14 más 1 son 15. O sea que, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡No! Ahora en más 2. No funciona, No funciona. Vamos a ir al Gruta Doyan, que tenemos el último cofre. A ver qué pasa. De acuerdo. Pues vamos allá, chicos. A ver si lo conseguimos hoy. Porque, madre mía, yo creo que hoy no tiene ninguna pinta de que vaya a llevarnos nada, Tina. No, no tiene ninguna. ¿Tú qué piensas? ¿Que no? No. ¿De verdad no tienes confianza en mí? Sí, pero no. Sí tiene confianza, pero no lo va a llevar. No. ¿Entonces confianza es esa? Este es suerte, no es... Vale, 21 segundos. ¿Lo hacemos otra vez? ¿Lo intentamos? Medio. Voy a intentarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 más 1, 2. Tú misma. Yo creo que va a estar a la izquierda. Y ella dice que va a estar en el medio. Le dejo a Tina que abra, que antes he abierto yo. Tina, tú abres, abre la izquierda. Tina, ¿por qué no ha abierto en medio? Pero ¿por qué no ha abierto en medio? Vamos a ver. Pues igual es más 2, ¿eh? Igual es más 2. Es posible, es que no sé, todavía no tengo ni idea, tío. No tengo ni idea, pero puede ser que sea más dos. Pero chicos, hoy no nos llevamos ninguna babosa. Probaremos en el próximo capítulo a ver si nos llevamos algo, porque de momento nada. De momento no nos llevamos nada. De momento, va a ser que no, ¿vale? Va a ser que no. Pero bueno, chicos, no pasa nada. Espero que os haya gustado un montón este vídeo. Si así puedes pulsar like, favoritos. Mañana volvemos una vez más con Slagraot. Vosotros elegís el challenge que hacemos, ¿vale? Hoy hemos hecho el de las babosas amarillas o de los tarros amarillos de babosas. Pero mañana podemos hacer otro que vosotros digáis, ¿vale? Nosotros miramos a ver si alguno es interesante y lo vamos haciendo, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito y hasta pronto. Bye.